amigos de YouTube, hoy seguiremos con la segunda parte del análisis de la Pokédex de Sinnoh. Así que empecemos. Cricketot Corvousin. Su nombre en inglés puede venir de Cricket Grillo y Todd Niño Pequeño. Su nombre en japonés puede venir de Koroji Grillo y Kurobosi.neto. O de Kurobosi Tsutsuamusix Disomeridae o Escarabajo de las Hojas. Cricketot y Cricketune parecen estar inspirados en los Grillidae, familia de insectos conocidos como grillos emparentados con los saltamontes, pero también incluyen otras familias de insectos como la Anostostomatidae, familia del Cardomelus armatus o grillo rojo, pero Cricketune tiene más parecido con los Chrysomelidae o escarabajo de las hojas, familia de insectos con el cual comparte su forma y coloración. Incluso su versión Mario Color tiene los diferentes colores de estos insectos. Su diseño también parece estar inspirado en un director de orquesta que usualmente utiliza frac. Incluso se puede apreciar los faldones en forma de pico en la espalda de Cricketot. Cricketune Korotoku. Su nombre en inglés puede venir de Cricket Grillo y Tune Melodía. Su nombre en japonés puede venir de Koroji Grillo o Kurobosi.neto y Tokonomatopeya del reloj o Kyoku Melodía. Cricketune también parecen estar inspirado en un grillo rojo, debido a que hacen sonidos frotando sus brazos sobre su abdomen, pero tiene más parecido con los Mormoise o escarabajo violín, género de escarabajos de tierra que poseen distintivas formas de violín e litros y viven entre las capas de hongos. Incluso su versión Mario Color tiene los diferentes colores de estos insectos. Su diseño también parece estar inspirado en un violín y en un director de orquesta vistiendo un frac. Shinx Corincu. Su nombre en inglés puede venir de Shine Grillo y Lynx Lince o Sphinx, especie de gato. Su nombre en japonés puede venir de Koijo y Rinkusu o Link Enlace. Shinx y Luxio parecen estar inspirados en el lince debido a los mechones de pelo que cuelgan de sus mejillas y tienen una borla negra en el extremo de la cola. La especie que parece haberlos inspirado es Lynx canadensis, felino de largo pelaje amarillento con el fin de defenderse del frío, que normalmente no presentan manchas o de muy poca cantidad concentrándose en sus patas, pero también comparte características con una cría de león como sus orejas redondas y la cola larga. Además de que Luxray su evolución parece estar inspirado en él, también podría estar inspirado en el tigre debido a su gusto por el agua. Shinx y su familia también podrían estar inspirados en la estrella Alpha Lynx, estrella más brillante de la constelación del Lince o Lynx del hemisferio norte, que debe su nombre a la poca luminosidad de sus astros, pues se necesita tener ojos de lince para poder ver la que podría haber inspirado las estrellas en sus orejas y la cola. Luxio Ruquisio. Tanto su nombre en inglés y japonés pueden venir del latín Lux Lucilian León. O de Luxor, población egipcia donde se encuentra la avenida de las esfinges. Luxio también parece estar inspirado en el lince, en la estrella Alpha Lynx de la constelación del lince y en el tigre por su gusto por el agua, pero al tener la melena en crecimiento podría estar inspirado en un león joven. Luxray Rentora. Su nombre en inglés puede venir del latín Lux Luci Ray Rayo o de X Ray Rayos X. Su nombre en japonés puede venir de Rentogen Rayos X o de Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X y Toratinte. Luxray también parece estar inspirado en el lince, en el tigre por su gusto por el agua, y en un león adulto debido a la característica melena que poseen los machos, lo que hace que parezca más grande, causando una excelente intimidación al igual que una de sus habilidades. Además, el nombre de la estrella Alpha Lynx de la constelación del lince, cuyo origen del nombre ya fue mencionado, lo mostraría como el líder en la manada y habría inspirado su especie ojos chispas y su habilidad especial de ver a través de los objetos sólidos en el anime, que también puede estar inspirado en los rayos X. Budeus Ubomi. Su nombre en inglés puede venir de Woodbrote o Capullo y Deu Rocío. Su nombre en japonés puede venir de Tsubomi Brote o Capullo. Budeu y Roselade, al igual que Roselia, también parecen estar inspirados en la rosa, siendo Budeu el brote o capullo. En su diseño parece estar llevando un babero debido a ser una cría pocket. Roselade Rosureido. Tanto su nombre en inglés y japonés puede venir de Rose Rosa y Mascarade Mascarada o Baile de Mascaras o Parade Desfile.
Roserade también parece estar inspirado en la rosa, siendo Roserade un ramillete de rosas rojas, azules y blanca que predomina en su cabeza y su versión variocolor. Al igual que Roselia tiene los colores invertidos, la flor izquierda es alguna especie de rosa violeta y la otra es una rosa negra como la Black Bacara Mayan, una rosa con pétalos muy oscuros de un color violáceo y rojo que se asemeja al negro, cuya existencia es tan real como efímera. Su diseño también parece estar inspirado en el Masquerade Ball, baile de máscaras, evento en el cual los participantes asisten con disfraces y utilizando una máscara para ocultar su identidad como los miembros de las clases sociales superiores en las festividades públicas en Italia durante el Renacimiento. Cranidos Zugaidosu. Su nombre en inglés puede venir de Gran y un cráneo. Su nombre en japonés puede venir de Zugaikotsu cráneo. Cránidos y rampardos parecen estar inspirados en el Pachycephalosaurus o reptil de cabeza dura, dinosaurio bípedo que tenía el pecho del cráneo extremadamente grueso con forma de cúpula y poseía largas patas y cortos brazos. Rampardos rampardo. Tanto su nombre en inglés y japonés puede venir de rampaje alboroto, rampar muralla o rancho car. Rampardos también parece estar inspirado en el Pachycephalosaurus, pero tiene más parecido con el Dracorex, rey dragón, o en el Stygimoloch, diablo espinoso del río Estigia, dinosaurio de la misma familia y tribu pero cuyo cráneo abovedado era relativamente más pequeño, aplanado y en forma de pera con el cual comparte la ornamentación más elaborada en el cráneo. Spieldotetetopus. Su nombre en inglés puede venir de Spiel de escudo y del griego dontidiente. Su nombre en japonés puede venir de Tate escudo y Tox parte superior, Ox griego antiguo de cara o Protoceratops dinosaurio. Spieldon parece estar inspirado en el Protoceratops o primera cara con cuernos, género de dinosaurios de la familia Protoceratopsidae, grupo de dinosaurios con cuernos a diferencia de este género que carece de cuernos bien desarrollados y conservó algunos rasgos primitivos. También puede estar inspirado en un escudo de guerra que le daría el tipo a pelo. Bastiodontoridetusu. Su nombre en inglés puede venir de bastión fuerte o fortaleza y del griego dontidiente o don señor. Su nombre en japonés puede venir de tori de fortaleza y triceratops. Bastiodon parece estar inspirado en un pentaceratops o cara con cinco cuernos, género de dinosaurios de la familia Ceratopsidae, que tenía cuernos en su cabeza, un pico fuerte y grueso, un volante óseo que se asemeja a un escudo y está cubierto de espinas al igual que Bastiodon. Su cabeza también parece estar inspirado en un fuerte o fortaleza y en alguna tribu que lleva huesos en la nariz. Urminimamuchi. Su nombre en inglés puede venir de worm gusano, bagworm oruga del saquito o bolsón o burre baba, porción de materia que sobresale de los bordes de una superficie. Su nombre en japonés puede venir de minomuchi oruga del saquito o bolsón. Urmi y su familia parecen estar inspirados en los Psychidae, familia de insectos también conocidos como orugas del saquito, del bolsón o bicho canasto debido a que la oruga construye su capullo con forma de saco utilizando seda y otros materiales de su entorno como arena, tierra, líquen o materiales vegetales que parece haber inspirado las diferentes formas de Urmi, que son adheridos a rocas, árboles o cercas mientras descansan durante su etapa de pupa pero siguen siendo móviles. Urmi tronco planta tiene gran parecido con Canepore y Tsuta o alguna especie de la familia Yalacta, Urmi tronco arena tiene parecido con alguna especie de la familia Naricia y Urmi tronco basura puede estar inspirado en las especies que construyen sus capullos con excremento, partes de insectos muertos y otros materiales. Wormadam Minomalai. Su nombre en inglés puede venir de worm gusano o bagworm oruga del saquito y del francés madame señora. Su nombre en japonés puede venir de Minomuchi oruga del bolsón y del francés madame señora. Wormadam y Motif también parecen estar inspirados en los Psychidae, siendo Wormadam la hembra adulta neoclénica al seguir teniendo apariencia larviforme siendo ya un adulto, posee una cabeza pequeña sin antenas y con el aparato bucal atrofiado, no salen del cesto sino que son fecundadas por el macho en el interior del mismo, luego de la ovoposición abandona la canasta y se deja caer para morir. El tipo secundario de Wormadam parece estar inspirado en los diferentes materiales con que las orugas y las hembras en estado adulto construyen su capullo.
Motivo Gmail. Su nombre en inglés puede venir de Mod Polilla y Gmail. Su nombre en japonés puede venir de Gapolilla y el miel. Motiv también parece estar inspirado en los Sichidal, siendo el macho adulto una polilla que posee antenas plumosas y alas bien desarrolladas, por lo cual son voladores poderosos, pero solo sobreviven para reproducirse debido a que no pueden alimentarse. Motiv tiene gran parecido con Diplodoma aspersella. Combe Mitsuani. Su nombre en inglés puede venir de combinación one y comparal de abejas y be abeja. Su nombre en japonés puede venir de Mitsubachi abeja o Mitsu Treasure. Combe y Despiken parecen estar inspirados en el Apis mellifera, también conocido como abeja mellifera, doméstica o europea, especie que pertenece a la familia Apira. En la organización social de las abejas existen castas que tienen un trabajo y función especial en la colonia, siendo Combe representante de las abejas obreras que son encargadas de recolectar polen y néctar. El diseño de Combe también parece estar inspirado en un panal de abejas construidas a base de celdas hexagonales. Su versión variocolor puede estar inspirado en el Rotantidium esticticum o abeja roja. Vespicen Bicuin. Su nombre en inglés puede venir de Vespidae avispa o del latín Vespa avispa y Queen reina. Su nombre en japonés puede venir de Bea abeja y Queen reina. Vespidken también parece estar inspirado en la abeja mellifera, siendo representante de la abeja reina, ya que solo los Combe hembra pueden evolucionar. En su diseño se puede apreciar el ovopositor, órgano que utiliza para depositar huevos. Además, su cuerpo también se asemeja a una colmena con forma de vestido, tiene una diminuta cintura que recuerda a la frase tener una cintura de avispa. Su versión variocolor también puede estar inspirado en el Rotantidium esticticum o abeja roja. Pachirisu Pachirisu. Tanto su nombre en inglés y japonés puede venir de Pachi Pachi Chisporroteo y Risu Ardilla. Pachirisu parece estar inspirado en la ardilla como en la especie Eutamia sibiricus o ardilla de Siberia o coreana, especie que habita en el norte de Asia que se caracteriza por las 5 franjas blancas y oscuras a lo largo de la espalda, al igual que el Pokémon. Hay algunas que son blancas y mantienen las franjas en color beige sin la necesidad de ser albinas, al igual que Pachirisu en su versión normal y variocolor. Pachirisu también puede estar inspirado en Pikachu, ya que en cada generación hay un Pokémon roedor de tipo eléctrico. Eso es todo por este video, guardemos la partida y nos vemos en el siguiente video.